SIDA. ¡Coño, gripe! ¿Qué tal, tío? Bien, ¿cómo estás? Bien. Joder, SIDA, ¿cuánto tiempo? Ya te digo, desde la fiesta esa brutal en casa de Catarro, ¿te acuerdas? Es verdad, oh, qué buena. ¡Qué fuerte! Oye, vamos a tomar algo, ¿no? Sí, vale, si solo estaba dando un paseo. Joder, SIDA, ¡qué punto! ¿Y qué tal, cómo estás? Bien, tirando. Bueno, cuéntame, ¿qué tal te va? Bueno, bien, ¿eh? La verdad es que no me puedo quejar, tío. Ya casi perdí la cuenta de los infectados, o sea que... Aunque cuando empezaron a hacer campañas y a morir famosos, te juro que ahí pensé que se me acababa el chelo, tío. Sí, ¿verdad? Desde que se murió Freddie Mercury, ¿no? Justo, cuando hicieron el concierto homenaje a ese y tal, ¿te acuerdas? Pero que no, tío. Que la gente sigue sin ponerse el condón y pasándose las jeringuillas. Es que, macho, me parece mentira que a estas alturas de la película todavía no se den cuenta de que cualquiera puede ser portador. Da igual que seas buena o mala persona, que seas bajito y feo, o alto y guapo, o que seas homosexual o hetero. Muchas veces es incluso su propio esposo o esposa. Yeah. La tía, ¿vale?, que se acuesta con el marido, que se ha infectado de su secretaria, que se infectó cuando tenía 16 años en una fiesta en casa de su amiga Inés. Bueno, y lo peor de todo es que todavía ni la secretaria, ni el marido, ni la mujer lo saben todavía. Claro que eso es lo que a mí me mantiene a flote. Joder, eso te viene de puta madre. Y que los gobiernos no invierten lo suficiente en investigación, coño. Los medicamentos son caros. Y si estas organizaciones están en contra del uso del preservativo... No, es que... Hombre, don Cáncer, ¿cómo está usted? Bien, bien. ¿Cómo es esa cáncer? Sí, es el barrio de toda la vida. Hostia, pues sí que es viejo, ¿no? Si dicen que estudió con Pestelea. Fuerte, tío. Pero bueno, ¿y tú qué tal? Bien. Tirando. La vacuna se está haciendo popular y me están jodiendo. Yeah. Pero bueno, que un año estuve haciendo cosillas con gastroenteritis, otro con bronquitis, y este año es otitis, el que me está echando un cable. Ah, qué bueno. Pero cago en la hostia, que desde la colonización de América, que no doy un gran golpe. Oye, ¿de Catarro se ha echado, tío? Sí, le veo de vez en cuando. Ese sí que vive bien el cabrón. Por lo menos las empresas de pañuelitos están contentas. Pero bueno, en serio, ¿tú estás contento? Hombre, no sé, sí, ¿eh? Está bien. Es divertido y no se vive mal. Lo que pasa es que depender de tanto politiqueo me pone enfermo, ¿sabes? Pero bueno, el otro día sí que fue divertido, mira. Imagínate la típica escena, ¿vale?, de la maruja que se acuesta con el vecino y aparece el marido. Bueno, bueno, menuda se armó allí. Aquello parecía sacar una peli de Pajares y Exceso, ¿sabes? Seguro que el vecino llevaba literos de esos para los calcetines. Pero bueno, la mayoría de las veces son cosas mucho más simples, ¿eh? Como el otro día. Un chico y una chica de 16 años que están de acampada en la perdiza, ¿vale? Pues lo típico, oye. Les entra el calentón y no llevan condones. Y nada, ya estaría el asunto, tío. ¿Quién iba a imaginarse que un joven y virgen chico de 16 años está infectado? Ya nada, tío, que la vida es así. Y luego piensan los padres que la solución es apartar a sus hijos de los otros y prohibirles que estén de acampada. Venga, coña. Cuando lo que tienen que hacer es comprarle una buena caja de condones y decirles de qué va el asunto. Porque es que, ya estén los condones o no, se van a seguir acostando los unos con los otros. Y los que se lo ponen, solo lo hacen para que la tía no se quede embarazada, pero de mí no se acuerda ni Dios. No, no pasa nada, venga, si tomo la píldora. La hostia. Y luego hay cada menda por ahí, te juro que eso sí que no lo soporto, macho. Son como anorexia, ¿sabes? El típico tío así, machote, sanote, bien vestido, de buen ver, ¿sabes? El favorito de las abuelas. Justo, lo típico. Es que yo soy alérgico al látex, ¿sabes? No, es que no hay que tal. No, es que no me gusta hacerlo con condón, claro. No, es que no pasa nada, es que soy un chico muy sano. Hostia, tío, y a las tías les da igual. Y ahora, a follar. Pero vamos a ver, si hay condones de todos los tamaños, y los hay que no son de látex. Si lo que les pasa es que no les gusta follar con condón, pues ya saben, que se maten a paja, ¿no? Digo yo. Bueno, ¿y tú no sabes con quién está saliendo sífilis? ¿Sífilis? Joder, ¿no te acuerdas? En la fiesta de Catarro, la última vez que nos vimos. La tía del vestido rojo que se puso a bailar descalza. Sí, hombre, claro, la tía estaba buenísima. Pues está saliendo con callo. No me jodas, ¿con callo?
Hostia, no, tío. Y llevan ya más de un año, ¿eh? Pero bueno, qué cabrón, cayó con lo feo que es el hijo puta. Hostia. Pero a mí se me ha parecido un tío simpático. No, tampoco es que sea tan feo, hombre, vale. Pero es que la tía esa era impresionante, macho. Joder. Perdona. ¿Qué pasa? Hijo, ¿ves? Una pareja de jóvenes heterosexuales. Los padres de ellas han ido al pueblo y ala, sin preservativo. Me tengo que ir, tío. Sí, bueno, además yo tengo que ir a ver si contagio a alguien por ahí. ¿Dónde vas? Que no, tío, que pago yo. Esta ya la pago yo y otro día quedamos y nos tomamos otra. Vale, pero la próxima vez pago yo, ¿eh? Que sí, venga. Adiós, alcance. Adiós. Que pases como un día. ¿Más para abajo? No, yo no, yo pillo el metro ahí arriba, en Tirso. Bueno. Pues en serio, Sida, que me alegro mucho de haberte visto. Y yo, joder, y yo. Nos llamamos y quedamos para tomar algo. Eso está hecho, tienes mi teléfono, ¿no? Sí. Tomando mi tarjeta y llámame. Chachi. Venga, tío. Bueno. Cuídate, ¿eh? Y tú, y tú. Chao. Venga. Y suerte.